8:43, estamos en convenio por LT3 con una temperatura de 29 grados 4 décimas, la térmica 31 grados 6 y una noticia que seguramente, no sé si la pondrá contenta, pero bueno, es positivo, ¿no?, que llueva en nuestra región, aunque el agua hace falta en una región más grande tal vez. Veremos cómo se da la lluvia, porque es la que nos está complicando y mucho. Y estamos en comunicaciones con Emilce Terré, jefe de informaciones y estudios económicos de la Bolsa de Comercio de Rosario, licenciada en economía, porque bueno, la Bolsa ha publicado y lo hace siempre, su departamento de estadísticas, de información, es muy, muy activo, y nos dice que por la sequía la cosecha de soja y de maíz ha sido recortada en un porcentaje muy importante y las pérdidas suman más que un dólar, varios millones de dólares. Emilce, ¿cómo estás? Muy buenos días. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás, Marcos? Muy bien, muy bien. Es un placer escucharte. Y bueno, no sé si esta lluviecita que vamos a tener, que parece que va a ser de varios días, va a morigerar un poco estos datos que ustedes nos están brindando, este recorte de 15% en la cosecha de soja y maíz y una pérdida de más de 5.000 millones de dólares, que es un número importante para la Argentina, ¿no?, y para el productor. Sí, bueno, exacto. Yo creo que probablemente estas lluvias, vamos a ver qué pasa, ¿no?, qué cobertura tienen, cuántos milímetros caen, qué severidad tiene, pero el hecho de que llueva en general puede hacer que no caiga más, pero ya con las faltas de agua que tuvimos en diciembre y enero, y sobre todo combinado con muy altas temperaturas, que hace que la poca reserva de humedad se evapore rápidamente, ya hay una pérdida que es irrecuperable en parte de la producción, y hacia ahí se enfocaron los cálculos. Y esta pérdida, digamos de cosecha, de volumen, de toneladas, tanto en soja como en maíz, digamos, con precio no se puede recuperar, ¿no? No, tal cual. Nosotros justamente el cálculo que queríamos hacer es eso, digamos. Nosotros lo que estimamos fue, en realidad, cuánta va a ser la rentabilidad, cuál va a ser la rentabilidad del sector productor. Entonces, cuando hacemos el margen estimado para ese productor, vamos a tener en cuenta hoy un precio más alto, pero con un menor rinde, digamos, con menos kilos que vos le sacás a tu campo. Y lo que queríamos saber es justamente si ese suba de precios podía compensarnos menos kilos, y lo cierto es que no, digamos, por eso hay una pérdida neta de 2.900 millones de dólares solo para el sector productivo, que como bien decías, eso después se traslada en menos fletes, en menos uso de servicios, etcétera, y se traslada en un costo de 4.800 millones de dólares para la economía en general. ¿Estas evaluaciones se hacen vía satélite, digamos, por la presencia de satélites, o es información que se va recogiendo de las distintas zonas de información de cómo, digamos, se sembró, y obviamente después al ver que la cosecha no se da, bueno, si sembramos esto, perdimos esto, ¿no? Claro, nosotros tenemos una combinación de tres cosas. Usamos imágenes satelitales para ver la cobertura de la siembra, el estado de los cultivos. Usamos encuestas, o sea, semanalmente hacemos encuestas a una red de productores e ingenieros asesores para ver cómo están las condiciones específicas en sus lotes. Y también la Bolsa, a través de SEA, tiene una red de estaciones meteorológicas distribuida por toda la zona núcleo, donde vamos recogiendo datos de lluvias, temperaturas, radiación solar, etc. Una de las cosas que están pasando, y un dato que me acerca Liliana, es que esta pérdida representa el 1% del PBI, ¿no?, que no, obviamente, que se va a esfumar, que no va a estar. Exactamente, según el PBI que estimó el Fondo Monetario Internacional para Argentina en el 2022, esta pérdida asciende ya a un punto porcentual del PBI, y la verdad, bueno, es un golpe bastante fuerte para la economía argentina, tanto en actividad a través de la que en el producto, como también del ingreso de dólares al país. Sabemos que lo que Argentina más vende al mundo son productos primarios y manufacturas de origen agropecuario, digamos, entre los productos que exportamos del campo y sus derivados,
Tenemos aproximadamente más de la mitad, según el año, entre el 50 y el 70% de las exportaciones argentinas. Entonces, esta caída, esta sequía va a terminar afectando las exportaciones del 2022 fuertemente y, por ende, el ingreso de dólares por exportación para el año que recién empieza. ¿El productor había apostado más por el maíz que por la soja en esta campaña? Bueno, en hectáreas sembradas hay más hectáreas con soja. Uh-huh. Lo que pasa es que, como el maíz normalmente rinde más kilos que la soja, la producción de maíz iba a ser más alta. Ya estimábamos desde el inicio que iba a ser más alta que la de soja. El maíz es más complicado que la soja, ¿no? Para el productor, ¿no? Es más costoso. Sí, sobre, ¿no?, todo ante estos eventos, el maíz, la ventana crítica para el cultivo, digamos, donde necesita una cantidad bastante importante de milímetros y condiciones específicas para poder crecer en óptimas condiciones, esa ventana es muy crítica, es mucho más cerrada, mucho más acotada, y si esas condiciones no se dan en ese momento, las pérdidas son irrecuperables. ¿Y qué crees que puede pasar? O sea, ¿esta lluvia nos podrá ayudar? ¿Crees que, dependiendo, hay como decías vos, del... lluvia, sí, hay zonas donde esta lluvia podría detener la caída de rindes, y esto es muy importante, digamos. Lo que hay que ver es sobre todo lo que termine pasando en todo enero y febrero. Enero y febrero son este momento crítico que decíamos recién para el desarrollo de los cultivos en Argentina, para gran parte de estos cultivos. Entonces, por supuesto que estas lluvias son muy, muy necesarias y muy, muy bienvenidas, pero bueno, también hay que esperar que pase en las siguientes semanas, insisto, en enero y febrero, para ver si podemos recomponer la humedad y volver a un patrón normal, y que la pérdida quede solo en esto que vimos hoy, o que se perdió hoy, o bueno, ver qué pasa. La verdad es que lo que está preocupando al sector es que estamos ante un fenómeno que le llamamos la Niña, o de escala global, que está asociada a lluvias por debajo de lo normal en Argentina. Este fenómeno prevalecería al menos hasta marzo, entonces nos preocupa mucho qué puede pasar con las lluvias de acá a las próximas 6 semanas. Y se han alineado los planetas, porque el río también está bajísimo, y bueno, precisamente por la falta de lluvias, en este caso más arriba, ¿no?, en Brasil, y eso también perjudica porque encarece fretes, los barcos no se pueden cargar tanto, se está usando mucho el puerto de Quequén, tengo entendido ahora, porque precisamente el calado está bastante complicado, ¿no? Sí, exactamente, esta situación de sequía e incluso altas temperaturas ha afectado a casi todos los países de Sudamérica. Bueno, en Paraguay nos enteramos recientemente que recortó un 30% su estimación de cosecha de soja. Brasil también hizo recortes importantes. Toda nuestra región se está viendo afectada por este fenómeno de la Niña, y eso hace que empeore, digamos, el caudal de agua que baja a través del río Paraná, y bueno, que veamos esta situación en el río, donde la bajante continúa y se profundiza. ¿El trigo cómo anduvo? ¿O cómo está andando? Creo que se está levantando o se está terminando de levantar, ¿no? Exacto, se está terminando de levantar, ya prácticamente está por nuestra región, ya está casi todo levantado. Por suerte, eso le permitió escapar bastante a los problemas climáticos que estamos mencionando. Tuvo otros problemas el trigo, me parece que tiene que ver con los precios, ¿no? y el comercio externo, etcétera. Sí. Pero bueno, en volumen, Argentina logró un récord histórico de producción de trigo, con más de 22 millones de toneladas, así que en producción estuvo bien. Sí, ahora lo que habrá que ver es cómo avanza la comercialización de trigo frente a las últimas medidas. Muy bien, y ya está el llamado para inscribirse para recibir el primer lote de soja, ¿no? Que siempre llega por esta fecha, que siempre está por el norte, Chaco, Catamarca, viene, y después, bueno, obviamente la bolsa hace el tradicional acto con el remate de este primer lote de soja, que se paga siempre un poquito más, ¿no? Sí, exactamente, sí, es un acto de alguna manera simbólico muy importante para nosotros, marca el inicio de una nueva cosecha, con todo lo que eso significa para nuestro país, para los productores del país, así que
para nosotros es un evento muy, muy importante. Bueno, te agradecemos, Emilce, esta comunicación con el ET3, con Convenio, dándonos este panorama. Esperemos que las lluvias, bueno, ayuden a que se detenga al menos esta caída, que es muy importante porque el productor, el país necesita este ingreso de divisas y evidentemente el más importante ingreso de divisas viene de este sector, no hay que negarlo. Así que si este sector se resiente, imagino que las consecuencias no son nada buenas para nosotros, ¿no? Sí, es así, la verdad que sí, y bueno, es tan importante estar atento y difundir esto para poder estar atento y tomar las medidas que uno pueda tomar para tratar de paliar esta situación. Ojalá eso ocurra. Muchas gracias, Emilce. Bueno, muchas gracias. Hasta luego. Emilce Terré, jefe de Informaciones y Estudios Económicos de la Bolsa de Comercio de Rosario, licenciado en Economía, sobre la situación que está atravesando no solo Argentina, también Paraguay, lo decía, con la falta de lluvias, la sequía y este recorte importante que representa el 1% del PBI de la República Argentina, cifrado en 5.200 millones de dólares y 15% la cosecha, que esperemos que se detenga, que no siga aumentando este recorte con las lluvias que podamos tener a partir de la tarde o la madrugada de mañana domingo en nuestra región, y que esa lluvia sea importante y que llueva arriba también, ¿no? Porque hace falta agüita allá arriba para que el Paraná no esté tan vedado para la navegación y también para pasarla lindo, ¿no? Tomar sol y poder bañarse en el río Paraná, que está bastante complicado eso. 6 minutos para las 9 de la mañana.